Edgardo, vamos a hablar de una película que necesitas llevar abrigo al cine. Ay, sí, me está dando mucho frío, mucho frío. ¡Todos salgan! ¿Supiste del derrumbe? Sí. Organizo una misión de rescate. Si ellos llegan a lograrlo, seremos expuestos. Es cuestión de tiempo. Riesgo Bajo Cero cuenta la historia de un especialista en manejar su tráiler en territorios congelados que tiene una misión contrarreloj para poder salvar a unos mineros atrapados. ¿Qué te pareció? Fíjate que es la típica película de Liam Neeson, en donde un hombre ordinario se va a ver metido en una situación extraordinaria. Sin embargo, la película es sumamente entretenida. La verdad es que la premisa es muy interesante cómo hay que llegar a hacer un rescate y tendrá que vérselas contra cualquier cantidad de vicisitudes, que se me hace que está bastante ingeniosa. Digo, no es nada nuevo. Todas las películas de él se parecen, porque en todas va a ser un hombre fuerte que se sobrepone a las adversidades, pero finalmente eso que promete, la película eso te lo da. Entonces eso me gustó, me tuvo muy entretenido, creo que está bien planteada, digo, dentro de su género, ¿no? O sea, que casi casi este señor es dueño de un género cinematográfico en sí mismo. Entonces yo creo que es una buena pieza de entretenimiento que se te va a olvidar cuando salgas, pero el tiempo que estás en el cine te la pasas muy bien, emocionado al borde del asiento, con mucho frío y pensando en, ay, ¿cómo le harán para superar esta vicisitud? ¿A ti qué te pareció? Estoy de acuerdo contigo, creo que es una película que funciona, está muy bien contada. Liam Neeson, pues bueno, tiene mucho carisma para soportar la película. El villano es como de boligoma, le pueden pasar 50,000 cosas y va a seguir y seguir y seguir y seguir como el conejito de Energizer. Y bueno, la película es tremendamente entretenida, aunque la lógica la sueltas y la tienes que tirar por la ventana porque, pues bueno, pues no, nadie sobreviviría a todas las cosas que les pasan allí, una tras otra, tras otra, tras otra. Y además del frío que hablas tú, que tienes que lidiar, que estás viendo la película y te da frío de verla, también la claustrofobia de los mineros atrapados sin oxígeno. Entonces, bueno, juega con dos situaciones de... Que bueno, la audiencia lo van a poner a mover sus sentidos. A final de cuentas, la película funciona, es entretenida, es olvidable, como dices tú, pero bueno, pues, ¿qué más le puedes pedir? Es el tipo de entretenimiento para ver una sala de cine muy fría, con tu refresco bien frío y pasártela muy bien. Y dime, ¿la ves o no la ves? Yo claro que la veo, porque es... muy, muy palomera, pero créanme, es de esas películas que uno agradece cuando vas al cine, que te sacan de la realidad y te dejan 2 horas disfrutando de emociones ilógicas. Yo también la veo y desde luego la trailera no había visto un tan buen uso de trailers en una película. ¿Cómo le fue en otros sitios? Tenemos que Rotten Tomatoes tiene un 43% de críticas positivas. Y en Metacritic tiene un 42%. Riesgo Bajo Cero es una película que se exhibe en cines. Queremos estar en contacto con ustedes. Síganos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter, ¿cómo la veo o no la veo? O suscríbase a este canal, que es el de Grupo Reforma, que hay un playlist que se llama La Veo o No La Veo, donde están todos nuestros programas. Sigan nuestras recomendaciones todos los días en las secciones Gente de los periódicos de Grupo Reforma y en la guía de streaming que publicamos en las aplicaciones digitales de Grupo Reforma. Bueno, ustedes y nosotros nos vemos en el cine. Agarren su trailer.